El arzobispo de Madrid presidió en el seminario conciliar el encuentro de miembros de la cadena de oración por las vocaciones, organizado por la Delegación de Pastoral Vocacional. En la reunión participó también su delegado, Juan Carlos Merino, y el rector del seminario, Jesús Vidal, que presentó la campaña del Día del Seminario, que arrancaba precisamente ese mismo día. El cardenal Osoro reconoció que cuanto más cerca de Dios está, más le impulsa a dar su vida por los hombres. Habló del lema de la campaña del seminario, cerca de Dios y de los hermanos, y dijo que tenía una fuerza especial de captación del corazón a los miembros de la cadena de oración, que por cierto ya suman los 4.500. Les pidió especialmente que rezaran para que haya jóvenes que acojan la propuesta que les hace Dios en sus vidas, para que las personas que se están formando entreguen el regalo que Dios les da y para que los que ya son sacerdotes muestren que ese regalo es el más importante para este mundo. Las cosas más importantes de la vida, si os dais cuenta, las hacemos por esa atracción que nos conmueve, que nos mueve y que nos hace ponernos en una dirección en la vida. El amor es esto. Y la vocación cristiana es vocación al amor. Rezad, orad. ¿Y qué esta casa? Esta casa. Y ya empezad a rezar por la pequeñita, por la de abajo, sea una casa donde se acepte, o sea un lugar donde hay hombres que acepten la propuesta de Cristo. Dan de comer, y dan de comer a Cristo, porque están cerca de Dios y porque están cerca de los hombres. Y por su parte, el delegado de Pastoral Vocacional, Juan Carlos Merino, habló de la escasez de vocaciones, algo que corroboró el rector del seminario, Jesús Vidal, que reconoció en este sentido que nuestra diócesis de Madrid es una privilegiada, aunque la cadena de oración puesta en marcha debe seguir con su implicación para que el Señor siga enviando más vocaciones al seminario. Si no hay vocaciones al ministerio sacerdotal, no hay iglesia, no hay iglesia. Vuestra sensibilidad manifiesta la necesidad de la iglesia de las vocaciones también. La vocación cristiana necesita de que haya cristianos también que respondan al Señor para animar, para apacentar, para cuidar, para alentar todo lo que es la vida cristiana. Este año hay en el Seminario Mayor 130 seminaristas. En la hoja que tenéis veis que hay 135, no es porque sea un error, sino porque hay 5 seminaristas que propiamente no viven en este seminario, sino que están estudiando en otros seminarios y por eso la diferencia. Pero viviendo en este seminario hay 130 en el seminario mayor y 164 seminaristas en el seminario menor. Podemos decir que en Madrid somos unos privilegiados, ¿no? Porque pues casi el 10% de los seminaristas de toda España están en Madrid y nos tiene que motivar para que siga habiendo pues muchas más vocaciones que salgan pues en respuesta a las necesidades de la Iglesia en Madrid.